Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, un nuevo vídeo de la serie que estamos dedicando a Topos Off y un nuevo vídeo más acompañado de Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas a todos. Aquí vamos a seguir con el tema este. Vamos a ver qué nos deparará este videojuego. A estas alturas, bueno, supongo porque que ya lo sabréis todos, pero por si al caso hay algún despistado, Xavi y Xavi YouTube ya acabó en su canal la serie de vídeos dedicados a los juegos de Dynamic, así que puede ser complemento de esto que estamos haciendo aquí. Nosotros vamos un poco más panchos, más pausados, pero se ha metido un currazo el tío y no sé cuántos juegos ha hecho, pero es que ya no es solo eso, es que Dynamic tenía la sana costumbre de sacar prácticamente para todas las plataformas, Jorge, sus juegos. Entonces ha analizado una cantidad de versiones, tío, de cada juego espectacular. Sí, me parece que en total, yo he visto el vídeo del final que ha hecho Sí. como una especie de bonus track y me parece que ha dicho 50 y pico juegos, si no recuerdo mal. Claro, esos 50 y pico juegos, recordemos que Dynamic tenía lo de el famoso FX doble carga aquel, que era la segunda carga de un juego diferente. Vamos. Sí. Dos en uno, dos juegos en uno, casi. Sí. Luego añádele versiones Spectrum, Astran, MSX, Atari ST, Amiga, PC. Bueno, ahora estamos multiplicando un juego a lo mejor por 6 o 7. Sí, y el hombre te las prueba todas y ahí ves la diferencia entre ellas. Ah, es una pasada, un curro y además muy bueno ese bonus track que dices. Así que si queréis conocer algo de la historia de Dynamic, no os perdáis ese vídeo final, que está de puta madre. Dicho esto, el juego que traemos hoy, Jorge, es Stardust. Vamos a los matamarcianos, ¿no? Sí, vamos, un bueno, como dicen ahora, ¿no? Un shoot'em up de marcianos y tal. Que oye, que tiene su cosa. Yo le recordaba peor y ahora que le he vuelto a rejugar, la verdad es que me he llevado un buen sabor de boca con él. Yo tengo que confesar que a 2014 sigo siendo igual de paquete que en el 87. Quiero decir, no evoluciona absolutamente nada. Y ahora, si te parece, lo conté ya varias veces, pero los voy a enseñar. Este fue de los primeros juegos que yo compré poniendo pasta. Aparte de los de Ansoft y los dos que me regalaron, que los dos que me regalaron, que nunca me acuerdo del nombre. Bueno, los dos que me regalaron, realmente los escogí yo de la típica, no sé cómo se llama, de esto como las gasolineras que tienen ahí los juegos, ¿te Sí, el acuerdas? expositor de la plancheta aquella mítica que Sí, de tenía, la música y de que todo esto. giraba y eso. Bueno, uno era este que nunca me acuerdo si es Madball o Withball. Es el Withball, ¿vale? Es el Withball el que yo cogí y que le presté exactamente cero de atención. O sea, fue ponerlo y poco más. Jugaba más a la Plaga Galáctica, era un Mummy que al Withball este de marra, o sea que. Y el otro que me llevé para casa es este juego isométrico, Phantom Club de Ocean. Bueno, es que claro, no se verá una mierda, pero bueno, es un juego isométrico como el Heath Over Hills y todos estos. Que era el típico que yo andaba por ahí, pues sin saber qué hacer. ¿Para qué voy a mentir? Tampoco me atraía mucho porque daba vueltas por el escenario, pero muy bien que esto que no sabes el cometido. No sé, posiblemente a lo mejor Jorge ni lo entendiera con mi edad por aquel entonces. No lo sé. No, y es que ahora muchas veces te pones y yo me he puesto, por ejemplo, el otro día que tenía un ratillo con el mítico Batman de John Ridman y otra vez, digo, bueno, voy a mirar los mapas y aquello es un galimatías de que no. Yo, mira, desde aquí, yo lo siento mucho porque sé que mucha gente con el tema de Ultimate, de Nailor y todos esos, la gente flipó. Con esos gráficos y tal. Pero yo no entendía ni papa, y a mí, yo les he tenido, les tengo, y yo les cargaba, y fueron de los juegos que menos jugué, porque tuve una falta de interés total, no sabes por dónde andabas, no sé. A lo mejor en su día fue porque yo era un crío y no les supe sacar el jugo,
Pero macho, y a día de hoy les vuelvo a poner y tampoco me llaman la atención. Sí, eso influye mucho, ¿eh? Que te pille a corta edad, pues son juegos que son complejos, no son de meter tiros y claro, yo qué sé, pones un The Great Escape y sí, te gusta, ¿no? Andar por allí, que si acudir a pasar revista y tal y qué sé yo, pero luego, tío, imaginarte que si tienes que coger este objeto, llevarlo allí, ponerlo para acá, no sé qué, no sé qué más. Pero ahí, el Great Escape, por lo menos tenías un objetivo y tal. O como la abadía del crimen, ya ves que lo comentamos el otro día, tienes una historia y tal. El juego te deja avanzar y luego pues te pone, no has completado el juego, total 80 y pico%, pues vale. Pero en el caso del Batman y tal, era juegos isométricos, más arcade, no. Vete a buscar, yo qué sé, el tema de Batman era, tienes que encontrar primero las piezas y después Después el el Batmóvil, avión, la especie del avión o algo de eso. Y ese juego le teníamos todo. Yo me acuerdo de mi primo jugarle en PCW. Bueno, ¿y esto? Ni puta idea. Allí lo poníamos, éramos dos críos, lo poníamos, estábamos una hora, sí, sí. dabas vueltas al Batman, le saltabas una piedra, la movías, tal. Oye, mira qué guapo. ¿Tú le preguntabas alguna vez, oye, ¿has llegado a algo? No. ¿Tú? Tampoco. Sí, estábamos todos, yo creo que por un estilo, ¿eh? La mayoría. Luego hoy siempre hay gente que son muy habilidosa, a lo mejor les pilla con más años o lo que sea, y a lo mejor sí que se enteraban un poco del sistema, pero yo creo que la mayoría que jugábamos así, ¿eh? Yo por lo menos en el círculo que me movía de colegas, nunca llegué a nadie decir que es eso, que se había acabado un Nailor o un Gunfra y de este o como se llame. Nunca, nunca, la verdad. Y en Phantom Club, pues a mí me pasaba así, tío. Y la verdad es que son dos juegos que escogí como el ojete. No me preguntéis ahora, porque eso sí que no lo recuerdo, qué más juegos había en aquel expositor. Pero por alguna razón, yo no sé por qué me llamó la atención el Witwoll este, porque tiene la carátula fea de cojones, tío. La carátula. Sí, la verdad, yo no sé, pero bueno, que era mi, yo he cometido 20.000 cagadas de esas, de a lo mejor que ibas ahorrando con la propinilla, dices, bueno, pues 395 pesetas, que salía de 595, ibas a la típica plancheta y hacías, ¿este qué tal? Llegabas a casa y decías, he tirado el dinero, pero bueno, hasta la próxima, ya que tenga todo el dinero ahorrado para comprar otro, y te quedabas con ella y te quedabas con ella, ¿eh? Sí, yo no sé, y este Phantom Club, pues, hombre, ya por lo menos la portada ya ves al tío ahí con el rayo y tal, tira, pues bueno, todavía, pero el Witwoll, y yo qué sé, tío, ¿por qué cogí al Witwoll? Vete tú a saber qué me pasaría por la cabeza en aquel momento. Dijo, oye, escoge dos juegos, partidos de Anzo de los que hay aquí. Pues yo qué sé, pues lo mismo había el Combat School o cualquier otro y cambié a Era ellos. aquello, para que la gente lo entienda, era una rifa. Era una rifa porque tampoco las revistas, no había YouTube, no había como, las revistas no te aclaraban nada. Había revistas encima que tiraban mucho por un juego, mucho por otro, y muchas veces te guiabas de la carátula. Yo me acuerdo, bueno, lo he contado, el Laser Squad, que la gente lo mitifica porque yo creo que es del mismo creador que el de UFO. El ¿No? mismo. Del juego por turnos, no lo sé. Oye, si me equivoco, que la gente lo ponga. Igual sí, no lo sé. Yo es un juego que no he jugado. Sí lo conozco, pero no lo. Yo lo cargué y veo unos muñequetes y digo, ¿y esto de qué va? Y era de estrategia. Encima tenía, desenrollabas el tema de la cinta y aquello parecía un papiro. No, mueves los. Le cargué tres veces, me cagué en la puta que lo parió porque me había costado un huevo ahorrarlo para jugar a nada. Sí, que ahora llega la gente, no, es que era en su época combates por turnos, eso era una revolución. Tío, yo le tuve original. Pues no. Me arrepentí mucho. Pues luego yo siempre hay un trío de juegos que fueron los tres primeros que yo compré después de estos de Ansoft y de esto de Witwoll y el Phantom Club. No recuerdo el orden, creo que el primero de todos fue París-Dakar de Cigural. Creo que fue el primero, pero no pondría la mano en el fuego. Pero sí que los tres primeros, y eso sí que estoy completamente seguro, fueron París-Dakar.
fue el Guerrilla War, que lo analizamos o hablamos de él en un vídeo con Juanje no hace mucho de Arcade Coin Ops de Astro en TNT. Sí. En su canal lo tenéis, esa serie de vídeos. Y fue este Stardust, tío, que conservo aquí un original desde la época con su Esta es la cartucho misma versión que DBS. tengo yo. Yo, tío, mira, lo tengo. Por cierto, la cinta está cascada por aquí por un lado. Sí, está un poco amarillenta ya. No sé si se podrá observar. No, aquí no creo que salga tanto detalle. Está un No. poco con una capa de mierdilla de. Es normal, es una cinta blanca. Y, hombre, aquí por lo menos la portada no es que sea de las que más me atraiga de Azpiri y Jorge, pero sí que igual es un poco más comprensible que a lo mejor hubiese picado por el tema de verlo allí. No lo sé, qué me llevo a comprar tampoco este juego, si te digo la verdad. Hombre, yo ya ves que se lo dije a Azpiri, digo, cuando le hicimos aquella entrevista, digo, joder, digo, ¿cómo nos engañaste? Y el tío dice, nada, que sí, porque las portadas Sí. suyas eran una pasada. Yo la verdad que este juego le compré de la mítica plancheta esa que estamos hablando, de gasolinera de kiosco, y yo me la vendió por la carátula, pero cuando llegué a mi casa me llevé un chasco un poco grande. Yo le intenté dar caña, tío. De verdad que a este sí que le no fue como el Withbol, que admito que es que a día de hoy no sé ni de qué va. Yo creo que lo debí de cargar una vez, dos, no lo sé, tío. No lo sé, como era de esto que tenías todos los juegos de Anso, que ya eran no sé cuántos, 7, 8, no sé cuánto. Más este, más el otro, más algún un amiguete que te pasaba allí de Stranges, la cinta graba. No le presté prácticamente atención. Pero a este sí que de verdad que intenté jugarlo, tío. Pero admito que soy un paquete y hoy me pongo con él y es que sigo siendo un infrapaquete. No, no soy capaz, tío. No, es que no soy capaz. Yo no sé si tú manejabas algo a esto. A mí el género shooter siempre me ha llamado la atención, el R-Type y todo eso, pero siempre he sido un paquete. O sea, ¿has jugado el R-Type en su época? Sí, en máquina recreativa, sí. Pero echaba los 25 pelas y a los 3 segundos volvía y decía a mi padre, se ha acabado. O vale. Siempre me ha llamado la atención, pero siempre he sido un paquete. También hay que darle caña a este género. Yo, por ejemplo, Frank Friki, que es un gran experto en los shoot'em ups, y con Sí. algún vídeo de 10 consejos de tal, yo le puse, digo, los consejos están de puta madre, pero también hay que tener habilidad. Sí. Hay Sí, que sí. tenerla. Y paciencia. Y estar ahí, pum, 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 todo el rato dándole, claro. Sí, eso es completamente cierto. Vamos a tirar un poco de chuleta, como siempre. Para esto decimos computeremuzone.com, la Biblia de los juegos españoles. Ahí lo tenéis todo, computeremuzone.com. Este juego es, como decimos, del 87. No tiene mayormente versiones, salvo Spectrum, Astra, MSX y PC, que es, creo que es de un año, del año siguiente. O sea, es del 87, pero creo que en PC sale en el 88, si no me equivoco, ¿eh? Dicho esto, bueno, salió por 875 pelas y los créditos, por quitarlo ya de adelante. El programa es de, a ver, que esto sí que me lo tengo que leer, Javier y Juan Carlos Arévalo. Los gráficos de Juan Carlos Arévalo y Julio Martín. La música, como siempre, del maestro Gominolas. Gominolas. No, no suena mal la música. Bueno, de hecho la estáis escuchando No. siempre por aquí de fondo el vídeo, ya sabéis que lo ponemos siempre. Idea original de José Manuel Muñoz. La pantalla de carga trae que es del difunto Javier Cano, que en paz descanse, y la carátula del maestro Azpiri. Este es un juego, por lo que vi, no salió nada mal parado en las revistas de la época. Un notablillo ahí, un 8. También es verdad que siempre lo hablamos, que Micro Hobby, Micromanía, ¿no? Que eran las que teníamos por aquel entonces. Hombre, tiraban para casa. Tiraban bastante, nada. Pero sí que lo puntuaron alto.
Y aquí en Computer en Muzone, la gente, bueno, para que os hagáis la idea, tiene un 8 exacto también en base a 23 votos. Bueno, nosotros ya veremos al final del vídeo si cuadramos con la opinión general de los 23 que votaron, de la micromanía, de la microhobby y de todas estas historias. Bueno, eso, Shoot 'em Up, Matamarciano, juego de nave, como lo queráis llamar. ¿Qué te iba a comentar, Marcos? ¿Lo vamos a relacionar con el cine como hacemos con los otros o no? Sí. Si quieres, Sí, no sí, sé, sí. tampoco muchas. Claro, en aquella época, bueno, es lo de siempre. Yo te lo decía fuera de cámara. A mí la segunda, por este juego viene en dos partes, ¿vale? Hay una parte que vas en la nave y hay otra parte que te posas con el muñeco en la estación esa espacial de Marras y vas por ahí metiendo tiros, ¿no? Es un arcade puro y duro. A mí, en la segunda parte, tío, hay enemigos que me recuerdan poderosamente a Alien, tío. Claro, se ve una vista cenital, pero. Sí, se ve ahí como los Crave, o sea, los que se quedan pegados en la cara en lo de Alien, los que no, ya me acuerdo, Cliffhanger o No ya, sé cómo se llaman, sí, pero no me bueno, acuerdo ya. todo el mundo sabe a qué nos referimos. Sí, vamos, pero hombre, en el 87 muchas películas, hombre, del espacio, uff, hay que rebuscar un poquito, porque había, yo me acuerdo de esas de esa de, por ejemplo, que la han echado 20 veces en la tele, de aquel chico que está que en la máquina recreativa y hace una puntuación de la hostia y le reclutan para ir al espacio. ¿No la has visto? ¿Sabes cuál te digo? No. Que vive en un camping y hay una máquina recreativa que es de naves espaciales y hace una puntuación de la hostia y le van a reclutar para luchar en el espacio. Joder, la han hecho en la tele 20 veces y yo no me acuerdo el nombre. Joder, tío, no. Que va montado con un bichete ahí en el asiento trasero con la nave y está. Me cago en todo, Star no sé qué, Star del Wars, Guerrero de Maestro. las Estrellas o algo. Sí. Mira, la había borrado completamente de la base de datos de aquí del coco, tío. De aquí del coco. Tengo que pasarle revisión yo a esa película. Nada más que cuando empezaste a decir lo de Star y el bicho ese de tal. Sí, cierto, cierto que existe. Es la típica película que es de niños y tal, pero como la revisites ahora dices, uy, esa ya fricciona como la piedra po. Ahí sí que ya no la doy un paso, es que es un poco. Y la han echado muchas veces por la tele, pues a esto de las 4 de la tarde, los fines de semana y tal, porque es para echarse la siestica en agosto. Y es que tampoco, a ver, más películas así, bueno, de naves, lógicamente, de inspiración así espacial, siempre tenemos todo el tema de Star Wars que viene de antes, ¿no? Y por aquella época, ¿Exploradores de cuándo es? Lo que pasa es que, bueno, tampoco, no es exactamente de naves espaciales, ¿no? Que bueno, No, ya o sea, veremos. porque se montan en el burruño ese que hacen Sí. mierdoso, que tiene una tapa que es de una lavadora, y claro, luego lo veíamos de crío, flipábamos, y te hacías un burruño ahí en el escampado, y se creía la gente que ibas a echar a volar, pero Sí. a él lo único que echaba a volar era la imaginación, como mucho. Sí, era increíble. Y es que Yo así de temática espacial. Me acuerdo también de esta serie, que yo no la he seguido, Galáctica, ¿no? Sí, yo no la he seguido tampoco la serie. Tampoco. Yo, para mí era un poco. Que salía el de Fénix, el del equipo A, si El no del recuerdo equipo mal. A. Y existe, creo que existe una gala. No, existe una galáctica más nueva, tío, de ahora como de no hace tanto. Sí, Sí, ¿no? existe. Yo es que a mí esas series de ciencia ficción yo no me suelen gustar, de navecitas que van volando por ahí. Eso sí que es un género que no. Yo más allá de así de V que sí que me gusta. Y bueno, de la guerra de las galaxias también, o sea,
la trilogía, ¿no? Cuando digo Guerra de las Galaxias, digo. También, también en esa época, también ahora que me retro, que me acuerdo, en esa época también hubo películas de estas de, pues de calidad bastante malota, por no decir una puta mierda, que me acuerdo, por ejemplo, Los Siete Magníficos del Espacio, que sale Josh Pepper, joder, el Aníbal del Equipo A, que es un remake de Los Siete Magníficos del Oeste. Ah, pues eso no la controlo. Sí, yo controlo la de los vaqueros, tío, pero. Pues eso, vamos, eso sí que es dolor puro y duro. Si lo quieres ver, velo, pero vamos. Y de también estos que no hicieron nada, el Michael Pare este, el de Calles de Fuego, que hizo Calles de Fuego, me parece, ya no hizo mucho más y se dedicó a hacer serie B. También tiene películas de estas de navecitas, pero navecitas de estas que se mueven, que ves tú con los hilos, ya no hay ni. Son maquetitas pequeñas y mierdas de esas y ahí hace patadas. Porque no sé si te acordarás tú que fíjate que Star Wars era del 77, me parece. Sí, es de finales de los 70 por ahí, ¿no? Y está de puta madre para el año que es, pero luego salieron en los 80 una retaila de productos, casi con muchas veces copiando, que aquello se veía la nave, que solo faltaba la mano. Venía, decías, pero tío. Sí, la verdad Una es pasada. que una puta pasada la película de George Lucas, ¿eh? Pese a los años que tiene, es una puta pasada lo bien que estaba montada, todos los efectos y demás. Y luego, hombre, siempre andan por ahí, pero es que yo no soy aficionado. Yo admito que no soy aficionado y que no manejo tampoco la serie. Star Trek, que tiene 23.000 capítulos, películas y yo qué sé, hay de todo. Star Trek las viejas tienen unas. A mí no me da mucho. La primera está muy bien. La primera está muy bien. Y luego tiene la siguiente generación, que es cuando sale joder, el Capitán Picard, que es el de los X-Men. El de la silla de ruedas. Sí, no, no veo, no vi tampoco los X-Men, o sea que aquí me pillas completamente en pelota. Pues nada, en esto de la próxima generación, que es cuando sale pues el robot Data y sale el otro con las gafitas así que se ven en Star Trek, que está ciego, pero qué tal. Y tiene películas interesantes. Es que aquí me voy a meter en una rama un poco friki, la gente no se va a enterar. Pero echen un vistazo y que opinen. Y no sé, ¿qué más se te ocurren así de naves y de rollos de esos? Pues esa época. Claro, bueno, ET no, porque ET es. ET, mi amigo Mac y todos estos, que son Mi todos unos amigo cabrones. Mac. También hay una que no me acuerdo yo, que yo no sé si es mi amigo Mac, que es de que va a un campamento y aparece el marciano. Sí, mi amigo Mac era como un marcianete. Bueno, no, similar a ET tampoco, pero bueno, así como. Era el ET barato. Es. El ET barato, vamos, mi amigo Mac era. Y yo no sé si es. Había esa, y yo no sé si hay otra que digo yo que es de un campamento que era como tipo las albóndigas en remojo, todas esas películas de Sí. campamento. Y me parece que es el marciano tipo ET ahí que tiene poderes y va ayudando al niño y. Drama como otro cualquiera, vamos. Dramón, dramón. Pero sí es verdad que, por ejemplo, la temática que toca aquí el juego, que es básicamente disparos de naves, o sea, típico matamarcianos de toda la vida, esto es gatillo fácil, aquí no hay otra historia que no sea gatillo y pericia bueno, el joystick con el teclado. No hay películas así que se metan de lleno en esta temática de combates espaciales. Yo no, es que no recuerdo de combates espaciales. Quizá a lo mejor porque no hay películas, quiero decir, por esto alrededor de esta época, ¿no? A lo mejor que fuera difícil hacer eso, representar eso en el cine, tío, sin con los medios de la época, hacer una batalla espacial que luciera como a lo mejor, claro, la hizo George Lucas, pero. ¿Cuánta pasta dejaría ahí el tío en su día? Claro, es que de todas maneras,
Yo es que en esta época que haya películas de grandes, o sea, de grandes productoras, de dejarse la pasta, que yo recuerde, no, pero sin embargo, de serie B, de estas películas, bueno, y ves, joder, copiando Alien, de estas, Sí. de la navecita y sale una babosa y que se va matando, de esas ahí en los 80 patadas, de. Yo ahora no me acuerdo los títulos, pero que malas, malas, no, lo siguiente. Y hubo clones de Alien, hubo clones a patadas. Sí, 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 sí que hubo, igual que lo hubo de los Gremlins, con los Critters, con los otros, con los demás. Hubo de, sí, esto era lo típico, una película famoseta y luego te sacaban 20.000 por el lateral, que estaban inspiradas más de la cuenta. Y bueno, y este Stardust, por ejemplo, yo ya digo que por lo menos a mí en la segunda fase, los bichos se me parecen, dentro de las posibilidades que hay de que se parezcan, porque ya digo que no están representados en un lateral, cuando hablábamos tú y yo aquí del Survivor, que eso es un cantazo, bueno, no es que sea un cantazo, es que lo admite el propio Rafa Gómez, le habla que es un homenaje a la película, ¿no? Pero sí que tienen ahí reminiscencia a los bichejos de Es Alien. que muchas veces yo creo que también es la idea que le influye, o sea, que le influye, lo que tenía alrededor el programador, o sea, tú ves, en aquella época, porque estamos hablando de gente además que cuánto tenía, 14, 17 años, alguno, ¿qué Ya. veía? Pues Alien, pues coño, que bajaba al bar, ¿qué juego jugaba? Yo qué sé, pues al Comando, al One Smoke, al no sé qué, y el tío programaba el juego y está influenciado por lo que veía, Claro. muchas veces, que dices tú, joder, idea original, tal. Ahora, Sí. claro, como tenemos ese poder de analizar y tal, dices, coño, este juego tiene elementos de esto, coge elementos de una película, coge elementos de tal. Claro. Sí, esto, bueno, pues la influencia, así poniéndose un poco fucker en el ser humano, existe desde siempre. El hombre prehistórico lo que pintaba en la cueva era lo que veía. Es decir, no se inventaba que había bisontes, sino que realmente lo sabía en esa época, aquí en el norte, ¿no? De la península ibérica. Y el tío pintaba lo que veía, ¿no? Quiero decir, entonces esa influencia siempre ha existido, y lo mismo para esto, pues lo que dices tú, si bajaba a jugar al bar, a la película de no sé qué, pues siempre hacían ahí un poco de mezcla de todo, ¿no? Y se Sí, colaba en los juegos. o un cómic o un libro, yo qué sé, pues he visto un cómic, pues cojo estos elementos de aquí, elementos de allá, lo juntas todo y fuera, y aquella época era como era, porque claro, era un tío o dos programando, pues la idea de dónde surge, no te levantas un día y dices tal, pues claro, de gente joven encima, pues coño, he visto tal película, me he alucinado y voy a plasmarlo, voy a coger la idea que tenía, pues lo voy a modificar en base a lo que he visto. Claro, ahí está. Pues si quieres empezamos ya a hablar un poco del juego. Vamos con él. Bueno, para empezar está el argumento que yo no lo acabo de entender bien, es como que va El un argumento te lo dejo a ti completamente. Puedes. batallón por ahí, aparece en un hangar y yo qué sé, se empiezan a liar a tiros ahí por en medio, se supone que crearon bueno, un monstruo, un rollo, sí, que es como de carne y metal, según ponen en las instrucciones. Yo no sé si se pueden. Bueno, iba a leer las instrucciones originales, pero. Mira, os voy a. ¿Qué cojones? Aprovechando que está aquí la cinta original, os voy a leer lo que pone por detrás. El argumento entero, que si no nos eternizamos. Según Traki, para engañarnos en la época. Esto es un auténtico alarde de técnica, se ha desarrollado en este juego. Un auténtico alarde de técnica se ha desarrollado en este juego para que cuando lo cargues en tu ordenador puedas jugar con la mejor aventura espacial que jamás hayas visto. Cuatro planos de fondo en continuo movimiento, que será alguno menos, supongo, y una sensación de profundidad y una absence increíble. Son solo algunas de las grandes diferencias que vas a encontrar en Stardust. Y bueno, ahí trae. A ver, si la criatura no parece asombrarse, si era un.
una informe criatura de carne y metal llena de armas, que supongo que a esa criatura podrá ser la que nos sale. Bueno, ¿para qué os voy a enfocar si lo tenéis aquí debajo de nuestro careto la portada del juego, de precisamente esta De versión todas CPC? maneras, un detalle, con lo que has dicho detrás, que la gente se imagine, pues gente, pues yo qué sé, de 10 años, 8 o 9, tú lees eso y dices tú, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? Pero eso, porque muchas veces nos guiábamos de lo que ponía atrás, de Sí, la sí, carátula, de sí. lo que ponía atrás, o atrás te ponía una historia muy breve. Así decías, guau, esto me pone palotísimo. Luego le dabas y decías, joder. Bueno, siempre hablamos del mítico Infiltrator, ese juego que asombró a América y todo el rollo, joder. Yo ese juego, sabes que yo lo voy a apoyar siempre. Lo siento. Grande Infiltrator, sí, señor. Bueno, y nada, el argumento, o sea, o el argumento, más que el argumento, el objetivo del juego, porque argumento realmente aquí, bueno, pues solían escribir y tal, pero es que argumentos no tiene ningún argumento estos juegos, a excepción de la Abadía del Crimen y juegos así por el estilo, ¿no? Este, el argumento más o menos lo escribían por, yo qué sé, por poner algo en las instrucciones. El objetivo del juego es, tenemos dos fases, o dos cargas, o como lo queráis llamar, muy típico, Jorge, de los juegos españoles de aquella época. Dinami se lo saca de la manga y luego, bueno, ya era casi costumbre que lo hiciera con Cristo. TopoSoft no tuvo costumbre de hacer eso, ¿eh? Bueno, topo en estos primeros desarrollos no, aquí sí, pero sí, por ejemplo, no dos cargas, pero sí dotar también a los juegos de variedad. Por ejemplo, lo teníamos en Viaje al Centro de la Tierra, son casi juegos completamente independientes, que no tienen nada que ver el desarrollo una Pero fase con otra. era multicarga. Pero, sin embargo, Dynamic eran dos cargas independientes. Tú podías Sí. coger con la segunda, bueno, que el código comprabas una micromanía, el código de Hermimus salía en cada micromanía salía, porque Sí. había alguno, ¿cuál es el código de Hermimus? 1800 y pico. El siguiente número. ¿Cuál es el código de Hermimus? Que le ponían 100 veces. El que no lo sabía, pues bueno. Y metías ese código, tenías dos juegos independientes. Sin embargo, lo de Topo, lo que estás comentando, era multicarga. Tenías que pasártelo de Sí. antes para acceder a lo nuevo. Sí, en este caso tenemos, lo primero es un shoot 'em up de toda la vida, disparar con la nave. Creo que va ahí como 6, 7 zonas, no lo recuerdo. Y esto diréis, ¿qué conseguiste? ¿Llegar tú ahí? No, yo no paso de la primera o la segunda zona ya como mucho. Seis, siete zonas, seis, siete zonas. Pues yo no sé si he pasado de la tercera y en el, o sea, estoy hablando en el 2014, en aquel año ni de la primera. Y ahora en el 2014 Sí. porque he cogido la mañana y me he picado y le he dado, pero aquello. Aquí, bueno, a ver, aquí trae en las instrucciones, ¿vale? Que lo estoy leyendo, ya digo, en Computer Emotion. Tenemos que pasar sobre seis supercruceros hasta llegar al navío insignia, donde está el generador, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues eso, avanzamos como, no como fases, porque realmente es casi un continuo uno de otro, no hay parada Sí, entre medio. es una estación y luego te pone estación 2, me parece. Vas pasando, Sí. son superestructuras, vas pasando superestructuras, vas a la siguiente, claro, la dificultad. Ahí aumenta. Van increchendo. Y luego ya la segunda carga o la segunda parte del juego, o como lo queráis llamar, pues es cuando nos bajamos de la nave, tenemos que poner una bomba y dar marcha atrás para volver a coger la nave, pirarnos de allí, que la nave está nodriza, como lo queráis llamar, la estación espacial o lo que sea, pues se vaya al garete. Claro, dicho así, parece todo muy fácil. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Va. Primero, para quitarlo delante, la música, tío. La música a mí, la melodía que ponemos siempre de fondo, porque como nosotros aquí somos del CPC, pues es la de CPC. Porque No. la de Spectrum, pues estaba ahí, la de MSX lo de siempre, y PC por aquella época era para meterse un tiro directamente o suicidarse. No había nada que hacer con el Joder, estilo.
El Viper del PC yo lo he sufrido y sonaba muy bien. La música del Monkey Island en PC con el Viper era, vamos, para grabarlo con una cinta y todo. Y escuchar, estaba muy bien ahí. Pues la música no, bien, bien, Ominolas, bien, ahí Sí. es. No, no suele defraudar, tiene músicas muy, muy buenas, muy buenas. Además que no es un refrito. Yo que sepa, vamos, a lo mejor ahora que lo pongan en los comentarios, pues esa es una música cogida de no sé dónde, porque ya ves que Gominola escogía músicas tradicionales y las arreglaba, Sí. como en Desperados o en otros juegos, que era música así, lo arreglaba y tal. Alguna seguro que no dejará de tener alguna reminiscencia o algo para a lo mejor aquellos que tengan el oído fino, porque yo, por ejemplo, para esto reconozco que soy un paquete. No me daba cuenta, por ejemplo, cuando tú hablaste el otro día del Barbarian Eso. y es cierto que es la música claramente pero de la segunda película, ¿eh? No de la La primera. segunda, Se sí. ve que claramente es de la composición de Vasil Poledouris o Yo de Ernesto ahí Valverde. descargando la musiquilla y poniendo así y yo diciéndole a Marcos, este cacho y tal, haciendo método de investigación. Sí. Que Es verdad. una cosa antes de que se me vaya la olla. Que la gente tiene una entrevista a Gominolas en el mundo del Spectrum muy bonita, por Sí, si cojonudo, quieren sí. charlar. Que lo oigan, que está muy interesante. Gominolas César Astudillo, que se llama, un tío que es paisano mío de aquí de Oviedo. Y ahí se curró, bueno, es casi, yo creo que en topo, no sabría decir, porque igual hay algún juego, pero es prácticamente pleno al 15. O sea, están, de los que llevamos nosotros analizados, yo creo que en todos, que no falló ni Me uno. parece que eran todos, ¿eh? Sí. No, seguramente que a lo mejor habrá alguno por ahí, o no lo sé, o igual estuvo desde el principio y se las. Pero nosotros, en todo lo que llevamos, lo podéis ver en los anteriores vídeos, todo, todo. Todo a cargo de este hombre. Vamos a meternos ya en faena. Gráficos, tío. ¿Qué me puedes decir de los gráficos, en tu opinión? Los gráficos están muy bien, pero ¿cuál es el problema que veo yo? Igual que en Survivor, están muy recargados y aunque no es una ensalada de píxeles ahí del copón, de ladrillos y tal, pero llegas en un momento que es que porque puedes chocar contra diferentes objetos de la estación, luego sales, es verdad que tiene diferentes planos de scroll, luego sale lo que es eso que está superpuesto, que es como otra estación que va bajando, que son cuadraditos. Sí, salen como si fueran, que parecen como unos brazos así, como unos cuadrados. Sí. Y allí se te junta todo con eso, pero en cuanto ya descubres lo que te hace daño y lo que no, más o menos, y lo importante, los tiros, lo que son los tiros y tal, se distinguen, que es lo importante. Sí. Se distinguen. Tenemos a todo esto, bueno, se juega con el dire y un botón, no tenemos ninguna historia más. Y la nave va, bueno, esto entraría en parte en la jugabilidad, pero que, bueno, vamos a desmenuzarlo ya todo. Llevamos como un punto de mira, ¿no? Que si lo ponemos encima de los objetos que están como debajo, posados en Como suelo. tipo, como tipo, como tipo Sirius, que Sí, teníamos, eso. era lo mismo, o sea, el punto de mira, teníamos el disparo principal y luego la especie de bola que caía a la bomba, que Sí. caía al suelo y destruía lo que hay debajo. Y esto es copiado, Sí, salen los huevos redondos y todo como Sirius, es sí. muy parecido. Sí, cierto, cierto. Mira, ahí no nos. Bueno, antes hablábamos del cine, pero mira, sí, aquí tenemos un ejemplo claro. Ahí estuviste muy fino con el Sebius. Sí, efectivamente, vas ahí con el punto de mira. Entonces tú puedes cargarte a los objetos que están debajo, que son las bolas estas que dices tú. Bueno, unos. No sé, unos círculos ahí que te disparan, que no sé realmente son cañones o. Sí, claro, son una especie de huevos de medio huevo o medio huevo Kinder, como lo queráis Sí. llamar, pero es que claro, hay que cargárseles porque como esos me da a mí que como choques con ellos a tomar por saco. Sí. Chocas. Es una cosa que me llama a mí la atención porque la nave va por arriba, pero
O sea, si tú tropiezas contra uno de estos y no te lo cargaste, te vas a tomar por el culo. Y dices, joder, tío, no vas. O va por arriba o va por abajo la nave, como en el cielo. No sé, es una cosa rara. A mí gráficamente me gusta, pero encuentro un problema, tío. Dime. Repetitividad. El Sí. escenario, bueno, si dices, vale, voy pasando de fase, que yo esto ya digo que yo no paso, pero sí que hay gente que lo podéis ver en vídeos por ahí que se lo ventila y demás. Pero da la sensación de que siempre vas por los mismos, poco cambia el decorado. Son las estaciones estas, o como lo llama él, o no sé cómo lo llamaba, supercruceros, o no sé qué, milongas. Y no sé, tío, veo poca variedad ahí en el gráfico. No, sí, la verdad es que tienes razón, porque luego a medida que vas pasando las estaciones, lo único que va añadiendo son más elementos en pantalla, es decir, porque ahí sale una especie como de cañones que va como cargando, tiene el efectillo ese de que da la vuelta así, claro, es el cañón, y te tira enemigos, porque prácticamente hay enemigos, o sea, es un sutena, pero enemigos casi no hay ninguno que cargarse, o sea, de otras naves contrarias. Sí, pocas naves, ahí tienes razón, pocas naves salen que no sean las estructuras estas que dijiste tú con los cuadrados estos, que son estructuras enormes, y luego está el problema este de las cosas que salen abajo en el suelo, que puedes tropezar contra ellas. Contra ellos. Y pero sí, tanto en la primera como en la segunda fase, cuando vamos a pie con el tío, que ya digo que es vista cenital, te da la sensación de que siempre estás por el mismo. Quiero decir, vale, es una nave, no va a cambiar, no va a salir en mitad de una nave un desierto, unas montañas nevadas. Eso es una No, incongruencia. pero otro trabajo, y esta ya es de la competidora. Turbogrill, que más variado. Sí. Sí, También sí. Turbogrill, que será de la, o es del 89, o es No, 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 Turbogrill del es desde el 87. 87, yo creo, porque sale Sí, tengo aquí las la revista de primeras. el tipo Sábana, el Sí, número sí, sí, uno de tipo sí. Sábana es Turbogrill. Y 11. ese, por ejemplo, al principio vas en una estación espacial, Sí. pero luego vas variando porque es otro juego que yo le tengo original y era incapaz de pasarme el primer nivel. Dificilísimo también, como ninguno. Pero yo lo que he visto en las soluciones, que sí, que tenías más, y vas luego por el desierto tal, que esto sí que lo podían haber variado un poco esta gente. Que es que, a ver, yo por ejemplo, a mí me diréis que es una gilipollez, pero yo de verdad que siempre lo dije, que yo lo de la variedad en los juegos, variedad de escenarios, me estoy refiriendo, lo valoro muy mucho porque lo veo como un aliciente para hacerme continuar, porque digo, pues joder, a ver si paso la primera fase para ver en la segunda, yo qué sé, O sea, ¿qué hay en la segunda fase? Pero si pasas la primera fase y en la segunda estás en lo mismo, en la tercera estás en lo mismo, en la cuarta estás. A mí, luego habrá gente que no, pero a mí personalmente no me mola, no me motiva. Es un elemento completamente desmotivador para mí. De ahí que, por ejemplo, Jorge, vale que no es tan repetitivo como esto, pero que muchos shooters que vas encerrados en naves y en no sé qué más, no me gusten por ese tema, porque siempre ir por pasillos a oscuras, a no sé qué, me causa como desmotivación de decir, pues, joder, no, ¿para qué voy a seguir continuando si voy a estar viendo continuamente, hora tras hora, el mismo escenario? Y es por eso. A mí yo lo valoro mucho personalmente. Tú no sé si te pasa lo mismo. Hombre, el tema de estos videojuegos, encima, sí que, o sea, el no variar de escenario y luego llegar, y yo particularmente era más cargarle, era empezar, paz, una vida menos, paz, una vida menos, paz, una vida menos. Y eso, durante una hora, pues dices, no. No, y cuando eres un qué tal pequeño que dice la gente, no, es que, además, no sé si te acuerdas de esas revistas que ponían adición
O sea, dificultad igual adicción, no, que Sí. no. Es un error, que no. Tienes otros juegos que son más fáciles, que yo lo he hecho 20.000 veces, me les he pasado el tirón y me les he pasado 40 veces. Sí, Y sí, tengo sí. otros juegos muy difíciles que en el primer nivel me quedaba y esos juegos se quedaron en el cajón en el olvido. Sí. Porque te frustrabas, decías, es que no llega a nada y no. Yo ahí coincido plenamente contigo. Y apoyando mi teoría esta de la variedad, que digo yo que a mí me gusta, por ejemplo, lo hablamos alguna vez tú y yo, Jorge, de Navy Moves, que es un juego que frustra a la mayor parte de la gente en su primera carga, Yo incluido. las minas y todo esto. Pues, por ejemplo, a mí, ese juego, con toda la dificultad que tiene, me hacía avanzar precisamente por eso, me motivaba a avanzar, porque digo, tengo que pasar las minas, y luego venía el tío buceando, y luego venía el submarino y tal, pues joder, era como una cosa, como dices, voy avanzando y me va premiando con zonas nuevas y poder comentar la Es jugada que con la peña del colegio, ¿no? yo ahí no estoy de acuerdo. Y yo creo que el que nos esté viendo estará conmigo, que las fases de las minas, que no digo, digo, yo di, no digo que esté mal implementado, ojo, que no eso. Las minas están juntas. Y si las minas hubieran estado más separadas, hubiera sido, porque yo es que ese juego el día que le cargué la primera carga era, son 8 vidas, me parece, era ¡pag! La segunda mina, pa, pa, Sí. pa, pa, y ya llegabas y decías, mira, pongo la segunda carga, que esa me la pasaba, yo lo Sí. hablo mucho, es un, yo me la pasaba, digo, venga, segunda carga, pero eso en las minas, tío, no me jodas, Es muy yo me ponía difícil. negro. Es muy difícil, pero yo de verdad que es algo tenía ese juego que a mí me hacía jugar, jugar, jugar hasta que lo conseguí dominar y conseguir pasar la primera carga entera. Sin embargo, me parece más interesante, fíjate, nos hemos ido por las ramas, me parece más interesante el Army Moves con lo del joder, con lo del Jeep, que la Sí. primera era relativamente fácil, luego ya te cogías el helicóptero y aquello se complicaba, pero por lo menos el juego, has pasado la primera, has estado un ratillo, te ha puesto la miel en los labios, has dicho, qué bueno, y tú te creces, dices, hostias, esto me lo puedo pasar, llega la segunda, te da un poco el palo en el helicóptero, pero bueno, avanzas. Pero es que en tema como este juego que estamos tratando, el tema de Navimus, es que empieces y veas 8, 7, 6, 5, 4, y dices, partida me ha durado 30 segundos, Sí, como sí, no sí, pasa ya la sí. segunda mena. Sí, es rapidísimo. Y a mí eso me frustraba, que yo cogía la cinta y iba al cajón Además, es directamente. un juego que si la primera carga, si lo dominas, te lo pasas rapidísimo y también puedes perder rapidísimo de toda la vida. Sin embargo, fíjate la disyuntiva. Dices, a mí me pasa eso, pero esos tipos de juegos está bien porque dices, yo me paso las boyas, las minas, voy al siguiente nivel. Mato a todos los marcianos con la nave, voy a la siguiente estación. Sin embargo, como os hemos dicho antes, con el juego isométrico, yo llegaba así, un Nailor o un Batman, te podías tirar horas, pero Sí. decías, ¿a dónde voy? ¿Qué he hecho? Sí, 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 ¿Dónde me sí. voy a llevar? O fantomas de las palancas, que había que activar 100, bueno, no sé, 100 palancas, lo que sea, a lo mejor son 20, yo qué sé. Y decías, bueno, ¿y dónde voy? Sí, llevo hora y media dando palancas y si es que al final, no sé, Sí. yo por lo menos tenía esa sensación cuando jugaba. Es la hostia. Luego, claro, el problema de este juego viene en lo siguiente, tío. Yo no sé quién tuvo la genial idea de Sé lo que va a implementar hacer. ese movimiento de la nave, tío. Eso no se puede hacer así. Lo ¿Pero siento, por qué, señores. tío? No. Se podría haber solucionado de otra manera. Y bueno, lo podéis ver aquí. En los gameplays que salen aquí a nuestro lado corresponden, bueno, ahí con su cartelito correspondiente, versión de Astra CPC, ZX Spectrum y PC, porque MSX no he conseguido cargarla, pero bueno, aquí en Computer Emuzone vais a ver que es exactamente igual a la de Spectrum. Lo único que cambia es que los marcadores que tenemos por los laterales tienen colores, ¿vale? No son tan espartanos como los de Spectrum. Tienen colores, pero lo que es el área de juego es exactamente el mismo. El movimiento de la nave, Jorge.
Yo cuando lo cargué la primera vez, aparte de la dificultad viene, yo para mí, viene añadida con el movimiento de la nave que es de 360 grados. A lo mejor un juego que le gusta mucho al señor Juanje, desde aquí le mando un saludo, es el que tiene el mismo movimiento, vale, el mismo, por decir, el Baltric. No sé si habrás visto No lo que jugué yo ese juego. y se mueve también en 360 grados, pero claro, estás hablando de una recreativa y eso está como más, joder, está más ajustado, Optimizado, sí, ajustado. más optimizado, pero es que aquí no, aquí es súper tosco. Es como hemos hablado de estos juegos como Guerrilla War, Ikari Warriors, Forgotten Worlds, que ya veis que Sí. tiene esos movimientos de 360 grados, que es que... Pero yo, es que, a ver, te paras a pensarlo y dices tú, ¿qué sentido tiene si la nave va, joder, como cualquier aparato, ¿no? Como cualquier nave, como cualquier coche, como cualquier moto, como cualquier barco. Vas hacia adelante, pero ¿qué sentido tiene que cualquier aparato de estos vaya haciendo círculos continuamente por el, como si fuera un moscardón o... ¿Qué cojones es eso? Es que no tiene ningún sentido ponerle ese movimiento, ¿no? ¿Por qué? Me gustaría saber por qué hizo a esta gente ponerle ese movimiento, a cuento de qué. No, no Yo sé. es que fíjate, yo es que creo que hicieron eso porque de los cañones te salen bichos. Es que ahí empezamos con el primer problema, te salen bichos. Y son los bichos cojoneros que te siguen hasta que no te, hasta que chocan contigo. Que yo no entiendo eso tampoco. No tienen una rutina y dices, bueno, desaparecen de la pantalla. No, el bicho va pululando hasta que choca contigo, te jode la vida. Sí. Y te aparece por detrás o te aparece por delante y tal. Y claro, la nave te permite girar, pero es que está muy mal porque cuando sueltas el mando, vuelve otra vez. Es como que tiene el efecto vuelta y. Sí, no sé, es cuanto menos extrañísimo, tío. Es extrañísimo yo no sé si el amigo Fran Friki, que le mandamos un saludo desde aquí, si ve el vídeo, si alguna vez se puso con este juego, pero no sé, tío, es que es una cosa rara de cojones. Estás mandando ahí un reto. Un reto, Fran, te Venga, retamos. pues el que quiera recoger el guante, Fran, o eso. Yo no soy tema de estos porque yo no me voy a tirar 3 años ahí con yo de en barbas ahí en el CPC ahí y con los calzoncillos ahí con manchas y tal y diciendo me tengo que pasar el Stardust con una vida. No, no lo voy a Fran, conseguir. no sé si mirará a Fran el vídeo, pero seguro que nos lo ve J. Gonza, que le mandamos un saludo desde aquí, que es el mega crack jugando a esto, o Meterre. Que no lo sé, igual lo mismo tienen ellos vídeos, habría que investigar, ¿eh? Y lo mismo tienen ellos vídeos jugando a esto, ventilándose este juego. Pero si no tenéis vídeos, ambos dos, pues mira, si os atrevéis a intentar pasar. Hay gente que se lo pasa, ¿eh? Yo vi un gameplay en Spectrum y hay gente Hay que se gente lo patina. lía. Yo este juego, yo Sí. este juego, yo le hubiera puesto movimiento normal, Sí. más naves, pero con movimientos, joder, ¿cómo se llaman esto? Quizá. Rutinarios, sí. Base con rote. Y hubiera sido un shoot'em up que hubiera sido destacable. Sí, yo creo que hubiese. Además, los gráficos en CPC lucen muy bien. Lucen. Sí, lo que dices tú, por lo menos se distinguen las balas y demás. Y hubiese quedado bien, tío. Si no llega. Me lo queda Lo decente. hablábamos el otro día con Juanje, eso, con relación al Forgotten Worlds y todos estos juegos de Guerrilla War y demás. Del Guerrilla War e incluso el Escape from the Planet of the Robot Monster, este que tiene un título que estás aquí 8 horas hablando. El simple detalle de el control puede hacer que un juego que sea perfecto técnicamente Lo abandone, sí. haga que, sí, que de tirarlo a la basura directamente. Forgotten Worlds, yo lo comenté, que fue una cosa que yo la compré, porque en aquella época
ver la carátula Capcom era sinónimo de tocarte, literalmente, y yo lo cargué y aquello en cuanto empezaba a girar, más me cago en Dios que, yo qué sé, que Falete cuando se tira del trampolín, dije, fuera, le jugué dos veces al cajón. Estará la cinta nueva. Simplemente Y por el movimiento ese rotatorio que tiene, que es que yo es, no me hago ahí. no, no, es que es eso, el movimiento te acaba jodiendo la vida. Lo fácil que era hacerlo normal, tío. No, no, es que no tiene ninguna complicación, pero bueno. Hay que decir, en honor a la verdad, que la segunda parte de cuando tú te bajas de la nave y vas con el muñequete por ahí, ya eso se mueve normal, vamos, no, no les dio por hacer ninguna paranoia rara de Sí, giros de... pero una cosa que se me había olvidado con este juego. Tienes los rayos que disparan al suelo, que te Sí. cargas los cañones, son limitados. Sí, Pero cierto. las estaciones que salen superpuestas por arriba, es como una especie de ítem y lo recargas. Luego tenemos cuatro toques, me parece que lo llaman escudo. Sí, escudos, efectivamente. Preparamos cuatro balas. Eso sí, si te da un enemigo por contacto directo, se acabó. No, eso no Sí. hay escudo que valga. Sí, o si chocas contra los... Bueno, contra los rollos estos que hay en el suelo, las Sí. esferas estas y toda esa Las movida, esferas. te estrellas y a tomar por el culo. Y luego hay otra cosa que se me había olvidado, que esto, yo, porque a mí nunca me había pasado, me pasó con el emulador el otro día, que al pasar de estación, te dan como una especie de power up. Que yo solo logré uno, que era que disparaba en cruz, o sea, disparabas para adelante, para atrás, para izquierda y para derecha. Yo no sé eso de qué apareció, pero cuando me mataron, que fue a los 3 segundos, desapareció y yo ya no lo volví a coger. Yo no sé si de qué fue eso. Yo no lo conseguí nunca, pero sí, creo que algo comentan en las instrucciones, si no lo recuerdo mal. Vamos a ver, pam, 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 pam. Creo que algo leí, tío, que tenía, bueno, tienes los cuatro escudos estos que llaman ellos. Me suena de haber... Después lanzar turboproyectiles necesarios, regresaremos a toda prisa a nuestro caza. Bueno, no sé, sí, creo que lo leí, pero ahora no estoy seguro, pero sí que debe de Sí, haber... vamos, yo me di cuenta, digo, hostias, esto dispara en cruz. Y luego cuando dice ¡puf! Y la siguiente vida, pues sí, ibas sin ello, que joder, si el juego es difícil. Mantenme el power up, que mínimo, no me hagas Sí. esta putada, me estás haciendo sufrir. Y eso, hay una especie, digamos, de truquete. Yo, porque le juego en emulador y con el mando de la Play 2 y con el champiñón, vas haciendo giros así, que es chupado, y vas disparando en, digamos, en 360 grados y contra los enemigos que te vienen directamente, alguna bala le da. Pero como jugarías con teclas, ¿cómo haces círculos ahí? Y es que Ah. es esto que dices tú ahora, si veis, yo creo que hay un gameplay de Spectrum que yo no sé si se lo acaba con trucos o no, pero creo que es de Raúl Montón, de Punisher, el de los superjuegos, que ya sabéis que tiene ahí en su blog, pues comenta muchas veces los artículos estos míticos de los patitos feos del software español, de las peores empresas y tal, los juegos más perroñeros. Luego tiene un canal en YouTube donde se pasa algún juego de estos como la corona mágica, que es tremendo. Y él tiene un gameplay de Spectrum. Y muchas veces es que da la sensación de que tú, bueno, un gameplay, un long play o un walkthrough o como lo queráis llamar, ¿no? Se lo pasa entero el juego. Da la sensación de que con los giros esos, como si el juego, no sé, tío, como si avanzaras porque sí, no por tu pericia, como que vas disparando a bulto, a manejar, no sé, tío, es que es una sensación O rara. sea, que hace lo mismo que yo, que te he dicho. Tiene, no lo sé, tío, a lo mejor igual tiene alguna estrategia o algo, pero tú, según lo estás viendo como espectador, dices,
No sé, Yo tío. es que ahora mismo, mira, me recuerdo cuando analizamos el Desperados igual. Yo lo que no tolero en un juego de estos, encima que me estás lastrando por el control y tal, son los enemigos pegados. O sea, van a kamikazes, van a por ti. Sí, Bueno, sí. joder, macho, es que. Claro, y este juego, como no tienes capacidad de decir, como tiene ese giro que tiene así tan raro y tal, la nave que se gira y tal, claro, para esquivarlo aquello. Y yo el otro día con ese truco que no funciona, como te venga directo y no le dé la bala, no eso, y sí que vas haciendo giros con el stick, mira, así, y claro, la nave va. Sí, tal cual, ¿eh? Que Joder. tampoco te garantiza que te pase eso. Yo lo juego con pokés, pero el único poké que es vida infinita, pero cuando te matan vuelves a empezar. Ah, O sea, si bueno, no. eso es otra que creo que cuando te matan, hasta que no pasas una, vuelves al principio de la zona, Vuelves al principio, o sea que los ¿no? pokés es como cuando jugué yo al Gun Smoke este con echando 20 monedas en el mame. ¿Qué cojones? Si paso no sé qué y me manda otra vez al principio, eso es. Eso es algo muy frustrante también. Si le añadimos eso del movimiento, le añadimos esto de que vuelves al principio, pues como comprenderéis lo que duró este juego cargado ahí, pues le intenté dar caña, pero aquello enseguida se fue a la estantería porque no había manera, tío, no había manera. Claro, lo que hemos hablado, si este juego tuviera la dificultad menor y dices, bueno, es que yo en pasarme le tardo media hora, imagínate, media hora, pero esa media hora la has disfrutado, te coges, te le pasas y a lo mejor dentro de 2 o 3 días le vuelves a jugar, en aquella época, por ejemplo, y te lo vuelves a pasar, pero no, llegas, le cargas la cinta y a los 5 minutos has visto que te han matado 40 veces y dices, venga. Se acabó. Ah, es espectacular, es espectacular. No sé si nos queda más que comentar. Bueno, decir que de las versiones que hay, que ya digo, son Spectrum, Astra MSX y PC, Spectrum y MSX, ya digo que se diferencian en básicamente en que MSX tiene colores los marcadores que salen por los laterales. Yo creo que aquí yo me quedo con CPC claramente, tío. Sí. Porque es que, joder, yo no soy experto en PC porque no lo tuve hasta muy tarde. Algo controlo, pero no sé si es CGA, EGA, si CGA, aparte de los colores estos rosas, permitía otros, porque aquí se ve todo como muy verde, tío, en PC. CGA, eso es CGA. Dices, ¿qué puta mierda es CGA, esta, tío? además lo explicó Xavi. Yo no sé si CGA tenía. El CGA eran 4 colores, pero no sé si tenía diferentes paletas. Ah, puede ser eso, porque casi siempre tú pones juego en CGA y casi siempre es el rosa, es como azul y no sé qué más. Y Sea, aquí que nos llevaba. encontramos verde, rojo, pero todo como muy, muy verde. Parece, joder, talmente que tienes el monitor a fósforo verde, tío, que estás jugando un PC potable. De todas maneras, el PC, hasta que no nos vino, bueno, la EGA, vaya, con 16 colores, hasta que no nos vino la VGA, Sí. aquello no se puso a disfrutar, no se pudo disfrutar. Sí que yo creo que aquí claramente la versión recomendada. Hombre, la de Spectrum no está mal, ¿eh? Se mueve muy bien, todo. Bueno, se mueve muy bien dentro, quiero decir, del movimiento de la nave, ya sabemos cuál es, pero que el scroll y todo eso va muy bien. Lo que pasa es que es monocroma y es, sé, zona amarilla y es todo amarillo, la nave, el decorado, los enemigos. Entonces aquí, bueno, en CPC tenemos mucho detalle de colores, está perfectamente implementado el modo cero. Y lo que hablabas tú al principio, que es muy importante que se distingan los Sí, disparos. ya ves que, hombre, es lo que he dicho yo al principio, yo creo que está todo muy recargado, incluso el marcador tiene ahí Mucho marcador, sí, con muchas historias, muchas mucho. historias, ¿sabes? Solo le falta poner la temperatura del agua de la nave, el aceite, la presión del aceite está bajando, bueno, a mí no me importa,
Pero que sí, que está muy. Yo le veo muy recargado, pero lo importante en estos juegos era que se diferenciara el tema de las balas, para que te des un poco de cancha para decir, bueno, voy a esquivarla. Y eso lo Sí, cumple. porque ya vimos un juego como Silenciado, que lo tenía todo para triunfar y aquí sí que se mueve bien el avión, que quiero decir, no hace cosas raras de. Y sin embargo, pues aquellos decorados con aquellos aviones, aquellos disparos que no había Dios quien viera nada, se cargan el juego por completo. Ya ves que vimos el otro día el tema del Flying También. Shark, que aquello es un ejercicio de dónde está Wally con el tema de las balas, porque claro, tenías que estar ahí, pues imagina, yo me imagino a la gente que compró el CPC en fósforo verde, esa gente ahora tiene que tener ojos biónicos, porque Era brutal, sí. para diferenciar algo. No, no, era mortífero. Lo del fósforo verde, dependiendo de qué juegos hablásemos, aquello. Oye, que a lo mejor hay gente que dice, joder, este tío qué señorito era. Yo lo jugué en CPC, yo tenía monitor a color y dices, bueno, bien. Pero yo, por ejemplo, donde jugaba con mi primo que tenía un PC W, que era de verde, aquello era como que te metían dos limones en los ojos y estabas bien. A él sí, él está acostumbrado, sí, pero yo he llegado allí y decía, ¿qué es esto que es? Era muy ¿Sabes? difícil, tío. Había muchos enemigos, muchos elementos en pantalla de muchos juegos que no eras capaz de distinguir, porque es que ¿cómo lo Es que hacías? la historia es distinguir. Encima en un juego de shoot'em up, que me pongas una cosa que yo no distingo las balas, dices, bueno, y Nada. la mitad del juego te la has cargado. Hombre, aquí es verdad. No sucede esto, pese a que empeces estos tonos verdáceos, no sucede eso, ¿eh? Tampoco en Spectrum, aunque sea así monocromo, no es lo mismo que estamos hablando nosotros aquí del fósforo verde, que eso es que te jodía la vida completamente, es que era brutal. Aquí no tengáis miedo en acercaros a estas versiones porque son perfectamente jugables, eso sí. Teniendo la pericia adecuada. Claro, el tema es el reto que implica. Y vamos a por la segunda fase. Sí, bueno, la segunda fase, lo dicho, te bajas de la nave, ¿no? Sí, Básicamente. dejar la nave atrás. Una cosa, yo la versión que utiliza es una versión craqueada, porque me da a mí que la segunda fase no es de carga independiente. Yo es que nunca llegué en la vida a ello. Yo creo que tampoco, no recuerdo de que tú pudieras escoger segunda y la No. que yo probé este día Está era. Sí. preparada para que tú, o sea, para que el juego esté siempre en la segunda. Te pone Stardust 1 Uno o y dos. el 2. Si eliges el 2, siempre está en la segunda parte, pero me parece a mí que el juego original no tenía nada de eso. Vamos, Sí. me parece que estoy completamente seguro. Yo creo que yo no lo recuerdo, por lo menos, porque si no. Mínimo en la época hubiese jugado, aunque fuera para probarlo, y no recuerdo haber llegado No, nunca no, 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 yo no a la recuerdo ni mía. recuerdo meter una clave ni nada, no. No. Sí, bueno, la segunda parte, te posas de la nave, ¿no, Jorge? Y vas por la estación espacial, que básicamente son. No son exactamente los mismos gráficos que veíamos en la fase de la nave, pero bueno, similares, por así decir. Y en un mapeado un poco laberíntico, ¿eh? Laberíntico porque encima tienes que subir, o sea, tienes que avanzar para arriba. Te puedes meter en sitios que no tienen salida, tienes que volver para atrás y luego me parece que el tío se cae. Tienes que Sí. tener cuidado porque como te salgas de la chisma se cae. Efectivamente, hay como agujeros por en medio y hay, bueno, o por los pasillos que vas y te puedes caer, tío, te puedes caer. Pero bueno, aquí ya tenemos un control normal, por Sí, fin, es un tipo comando. Sí, para que os Por hagáis una decirlo así. idea, visto Sí, desde un tipo arriba. gaule. Sí, un tipo gaule, una cosa de esa. Avanzar hacia arriba, hasta que conseguimos poner la bomba, ¿no? Y luego Sí, volver hacia. salen un montón de chismes que tienes que ir apagando o que te van disparando. Y Sí. ahí dices, el juego se ha acabado. Y dices, suena un tic-tac de fondo, alguna movida de esas. Y dices, aquí ocurre algo raro, ¿qué tendré que hacer? No. No tienes otros cojones, ¿qué tal? Date la vuelta, vuelve por donde has venido y dices,
Por favor. Efectivamente, hasta que Me llegas ha a la costado un nave. huevo llegar hasta arriba y ahora tengo que bajar otra vez hasta abajo. Sí. Es el juego requiere de una paciencia extrema. Extrema paciencia que no teníamos por aquella época, lógicamente. Bueno, ni por Por lo aquella que... época ni ahora, tío. Ya me puse y jugué unas cuantas partes, pero eso Ahora, no, no puedo ahora menos. Lo jugarlo, bueno tío. que ahora que si este juego lo haces indie, donde te matan vuelves a aparecer y tal. Y que por mucho que salgamos ahora, es que los juegos de antes y tal. Este tipo de juego ahora, no, no. Yo soy sincero. Modificado sí. Pero este juego planteado ahora sí, de esta manera, hay gente que se pega un tiro. Hay suicidios en masa y de todo. Pero con la mayoría de estos juegos. ¿Verdad? Sí. Es así. Y básicamente eso, subes, vuelves a bajar, lo que dices, desandas el camino, montas en la nave y nada, lo mismo. Por lo menos tienen el detalle de que te dan bastante tiempo para bajar. Porque yo me Sí. equivoqué bastantes veces de camino. Y volviendo patas para adelante, dije, no me va a dar tiempo, no, te da tiempo. Eso ahí ya tuve en el detalle. Y ahí tiene un pequeño final, bueno, una pantalla alargándose la Sí, nave. es de agradecer, no tiene el típico game over ni nada. Eso es sí que eso es muy agradecer, vamos que. Sí, eso topo lo. La verdad es que lo cuidaba. Bueno, menos en el viaje al centro de la Tierra que a mí que te salían aquellas letras y tal cuando llegabas al final. Era una jodienda, pero si el juego hubiese sido completo, sí que tenía final también. Y sí, lo vimos en Desperado, pues estaba muy bien el final, estaba incluso mejor que la máquina de Kafka, que era una puta mierda. Y no sé si es el Tuareg, que trajimos aquí, que también tenía un final Sí, el así Toilet chulo. tenía que estar. Y este, el Silent Shadow también tenía tipo cómic. Sí. Tenía. Sí que solía tener por lo menos una gráfica, una imagen al final y tal. Que decías que eso es lo que te llevabas tú de decir, hostias, qué guapo. Sí, un poco de recompensa, que no sea que se resete el juego y vuelvas a empezar en el nivel 1, que eso muchas veces por lo menos dices, vi el final, vi que había al final del todo. Y eso es de agradecer, lógicamente. No sé si nos queda algo más de qué hablar, ahora Nada, aquí en creo que esta no, segunda ¿no? parte se reaprovecha los marcadores, seguimos teniendo los escudos y la parte izquierda donde teníamos las bombas de la nave está la barra del tiempo que se pone cuando llegamos arriba, que hay que bajar para abajo. Sí. No tiene. Vamos, se reaprovecha casi todo. Sí, es lo que digo, que luego en conjunto coges la primera carga o la primera parte o como queráis llamarlo, la de la nave, vamos. Sí, son varias zonas, pero te parece casi igual y encima luego te bajas con el muñeco y ves que casi estás andando por los mismos decorados que pasabas antes volando con la nave, que dices tú, joder, yo qué sé, métele. No sé, tío, algo diferente a lo mejor para esa segunda parte, para compensar un poco, pero a mí. Bueno, no sé, vamos. Lo de siempre, mira, así en conclusión, para ir cerrando ya, lo primero, antes de que demos una nota o lo que sea, la gente que lo pruebe, eso es Sí. imprescindible, no podéis fiaros. Bueno, podéis llevarlo como guía lo que estamos aquí hablando nosotros, pero lo principal es que cada uno lo pruebe en la versión que estime el conveniente, que más le guste y que lo vea por sus propios ojos y que saque una conclusión propia, porque para esto cada uno es muy subjetivo, cada uno tiene sus gustos, cada uno siempre no coincidimos, tú y yo tampoco, Jorge, y por supuesto no vamos a coincidir a lo mejor con los demás o con las revistas de la época. Conclusión, por tu parte, así un poco resumen. Hombre, el juego en su primera vista en el año de salida era duro de jugar, sinceramente. Yo no sé si era por la edad que tenía yo o porque soy manco a los sutenas. Jugándole ahora, la verdad es que es desafiante, pero también llega a sacarle los nervios. Pero a lo mejor una persona
que sea muy cercana o que se le debe bien a este género va a encontrar un desafío aquí. A lo mejor digo un desafío y luego sale un vídeo y dice el tío, esto me lo paso yo con la minga. Pues, no lo sé, oye, Sí. yo ya digo, yo es que soy muy manco con este tipo de juegos. Sí, yo, a ver, los problemas que le achaco a este juego principalmente son eso, la escasa variedad de escenarios, por no decir prácticamente nula, y el movimiento de la nave, que El lógicamente ya control. lo analizamos en profundidad antes, que es una lacra, por lo menos a mi parecer, bastante importante. Dicho esto, para cerrar ya absolutamente de verdad, ¿qué le pondrías tú a este juego así? Yo sinceramente le pondría un 6, pero hombre, a ver, no es un Space Mambo. Pero tampoco es una puta mierda, y yo qué sé. Tampoco teníamos, en género de shoot'em up así, tampoco teníamos unas alternativas ahí del copón en aquella época, ¿eh? No había juegos así tampoco, es lo que dices tú, que a lo mejor destacaran, digas tú. Sí, que podrías decir, bueno, lo comparo y es que hay 20 juegos que le dan una patada. Entonces, lógicamente, la nota baja, pero es que yo de Sutena que me acuerde, luego sí, más adelante, pues tenías Flying Shark, 1943 o 1942, esa conversión de Retai que tuvimos que, uff, que era un drama. El Saint Dragon también tenías que decías, bueno, sí, bueno, sí, pero vamos, yo creo prácticamente que eran posteriores. Sí, En son 1987, claro. claro, eran posteriores. Yo, tío, yo creo que lo voy a dejar en un cinquillo porque para mí la dificultad, para mí, es excesiva. Ya digo que a día de hoy sigo siendo igual de infrapaquete que lo era en el 87. No evolucioné absolutamente nada, pero nada. Una cosa espectacular. Y le dejo un cinquillo por eso, por la dificultad, el movimiento de la nave y la repetitividad absoluta hasta la saciedad de escenarios. No hacen que este juego. No lo voy a suspender porque. El juego tiene su curro, no es lo típico que sea. A lo mejor, encima de tener todos estos problemas, Jorge, que hablamos, tú imagínate que ahora se presentan en CPC con una versión como la de Spectrum o peor, entonces ya sí, apaga y vámonos. Entonces ya es para darle madera por arriba y por abajo. Hombre, a lo mejor aquí, yo te voy a decir una cosa, a lo mejor aquí me tachan de Gaylord de lo que o de lo que sea, pero muchos juegos de estos, si les, claro, también hay que tener tiempo, ganas o lo que sea, si muchos juegos de estos les coges ahora, les retocas un pelín las cuatro cosas que tienen, la dificultad, tienes un juego jugable ahora mismo, tienes un juego de puta madre jugable. Sí, está más lo dije, lo apuntaste tú anteriormente. Este juego, si le pones que se mueva normal la nave, el movimiento Sí. lógico, yo creo que gana muchísimos enteros, ¿eh? Le Muchos. pones el movimiento a la nave y a lo mejor lo que he dicho de los patrones de los enemigos que salían en 20.000 juegos. Ese enemigo pegajoso que hasta que no chocaba no te mataba. Y Sí. coño, si me estás metiendo ya una dificultad del copón, es que además me añades el defecto del control y el defecto del enemigo que se me pega al culo, joder, es que no das un tiempo de respiro ahí, ¿eh? Claro. Pues nada, gente, encomendaros a que lo probéis. Un saludo desde aquí al amigo Borrokov, Alfonso, que seguro que verá tarde o temprano este vídeo. Así que, y por cierto, Alfonso, a ver si hablo un día contigo y quedamos los tres y comentamos algún juegaco de estos. O quizá para el ranking para el top 5 ese de CPC, estaría bien, que es CP0, estaría bien que nos indicara sus preferencias.
Y nada, eso, que lo probéis, sobre todo que lo probéis, que paséis de nuestros comentarios mogollón y luego Efectivamente. ya nos diréis ahí abajo si coincidís, si no coincidís, si os parece el juego más asequible de lo que nosotros lo pintamos, si os parece, como nosotros decimos, no injugable, pero muy difícil, pasado de vueltas, o qué, ya nos pondréis aquí abajo Sí. los comentarios. Nada, Jorge. Nos vemos en un siguiente vídeo, ¿no? En un siguiente vídeo, eso está hecho, que todavía nos quedan un huevo de juegos de analizar de topo, macho. Mogollón. Así que nada, a disfrutar de lo que queda del verano y hasta el siguiente vídeo, gente. Venga. Un Bueno, saludo a todos. Adiós. saludo.